sacando la pelota otra vez Barrio Olímpico, y la tiene otra vez tirándola por derecha, se repliega Corvo para detenerla, pero se acaba por ese sector, aparece el poroto Salvarrey cambiando de frente, manda para Hernández, corta con golpe de cabeza Juan Manuel Martínez, y la pelota que va arriba otra vez por aire, la deja picar el futbolista de Barrio Olímpico Chayne, la pelota le va quedando otra vez al marcador de punta, Emanuel Hernández, el número 6, se tira el ataque, lo tranca y lo cierra el camino otra vez el futbolista Juan Manuel Martínez, que manda pelotazo largo para Germán, mirá qué linda pelota, Germán manda cruzada al otro lado para el pelo, otro pelo, tiró, gol de La Valleja a los 12 minutos del primer tiempo. Pelotazo largo de Juan Manuel Martínez para Germán Fernández, acomodó el cuerpo, en velocidad se le fue el marcador Hernández y la pelota la cruzó todo por el frente del arco y apareció el empedernido del gol, el bohemio del gol, el pelo cara Andrés Berleta Figueredo, con un disparo fuerte de izquierda venció a Pablo Alzogaray. Eso dice La Valleja 1, Barrio Olímpico 0, Golmar. Sí, la guapió a la pelota el ratón Martínez, con el corazón la recuperó, se la jugó Germán, desbordó el centro del segundo palo y apareció el pelo, infalible como siempre, está arriba La Valleja 1-0, hacía más mérito y está bien. Para lo absorbe de la marca, sale con todo Trinidad, le pega violentamente fuerte arriba Agustín y tiene que ser saque de costado para el equipo albirrojo que gana por 1-0, está perdiendo la franja de Juan Antonio La Valleja, protestan los aficionados de Barrio Olímpico, lindo marco de público a pesar del frío de la noche, aquí la pelota va arriba, le erra Bonilla la pelota, recupera otra vez el futbolista Germán Fernández dejando para el ratón Martínez, se va como puntero por derecha, se muestra y pasa por detrás del Germán para que se la dé corta, notablemente Manuel Hernández sacando la pelota afuera, tiene que reponer otra vez el equipo que orienta Gerardo Cano a Waldemar Martínez. Mandamos un abrazo grande a Daniel Sotelo, dice excelente transmisión, siempre prendido a la radio, laburando en Punta del Este. La pelotita, Florianópolis, Punta del Este, pelota para Gonzalo Martín, mira qué peligro puede estar el empate, la adelantó mucho, tiró por arriba, qué golazo, gol, 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 de Barrio Olímpico, Valentín Martins, el arachano, le mandaron un pelotazo largo, corrió a espaldas de los zagueros, marcó mal La Valleja, y cuando salía el gato Hernández se la cuchareó por arriba, a los 43 minutos del primer tiempo, empata Barrio Olímpico, apareció el arachano, apareció el desterro largo, Gonzalo Martins, para hacer goles me trajeron, aquí estoy yo, se enloqueció la zona más coqueta de Mina. Sí señor, un pase en profundidad, dormía ya la defensa de La Valleja, no hubo dormido la siesta hasta ahora, pero estaban durmiendo, solo les ganó a velocidad, definió ante la salida de Hernández, está jugando. Qué lindo se pone el partido, qué segundo tiempo nos espera. No te acostés, esperá que se acueste la vieja, vos te quedás al lado de la estufa, con las picas prendidas, la rueda ahora, la pelota al pelo, pero cometía falta. Se paran para gritarle los hinchas de Barrio Olímpico. Partido que en el segundo tiempo va a ser emocionante. ¡Ay, Virgencita del Verdugo! ¡Que va a ser grande! El ajetreo de los segundos 45 minutos. Empató Barrio Olímpico. Abrió la cuenta el pelo a los 12 minutos y a los 43. Apareció Gonzalo Martins. ¡Qué goleador, Ya lleva un lote de goles en poco partido, Golemar. Lleva 4. 3 en la Copa y 1 acá hoy. Sacará la pelota otra vez Barrio Olímpico, pelota que Barrio gana, Laureano con golpe de cabeza, viene para Germán, Germán manda para el pelo, lo marca, calidad de Hernández, lo saca con el brazo, corta la pelota al zaguero, tocando para Piris y este la tira afuera, va a ser un segundo tiempo realmente exuberante, eso esperamos, para que este público que se dio cita de Juan Antonio La Valleja,
viva la fiesta del fútbol de la Copa AUF Uruguay. Y está sacando la pelota el propio Jonathan Pérez, tocando la pelota que viene para el futbolista Almeida, Martínez cambia de frente, viene por el otro lado, le va quedando la pelota, creo que Germán el que arranca, se quedó con la pelota, llegó al fondo, mandó el centro al medio, el pelo, cabezazo, gol. ¡No! De Barretera Valleja, gol pelo, Andrés Berrueta, el centro de la derecha, se moría la pelota, daba contra el césped del Municipal, se acostó a lo largo, en el suelo, y con la frente hacia el frente, la clavó bajo del cuerpo de Alzogaray, al minuto 42, cuando no, el empedernido del gol, el bohemio del gol, Oscar Andrés el pelo Berrueta. Sí, pero todo nació allí, en ese cambio de Laureano Pérez para Germán Fernández, donde tiene que jugar Germán, donde lo venimos diciendo, adelante y contra la raya, al viejo estilo de los punteros, un centro magnífico y toda la categoría del pelo para definir con clase. Está nuevamente arriba la Valleja 2-1. Bien, me dijiste, el futbolista Gutiérrez, ¿cómo es que se llama? El número 15. Fabián Gutiérrez, el número 15. Va a ingresar por Emiliano Hernández. Así es, efectivamente. Sí, por Emiliano Hernández, le habrá pasado algo, el capitán. ¿Y cómo se llama, Federico? Emiliano Hernández, no, oído, Emanuel Hernández. Ah, Emanuel Hernández, el marcador de punta, bien. Y Federico, ¿cómo se llama, cómo es el apellido del 13? Federico Espino, el número 13. Bien, va a venir el tiro de esquina para el equipo de Barrio Olímpico, va arriba sacudiendo la melena, viene el centro al área, arriba, golpe de cabeza, ¡ay, Gato Hernández! ¡Gato Hernández otra vez! ¡La sacó el gol! ¡De Barrio Olímpico! ¡Gol! ¡De Barrio Olímpico! El centro, el corazón del área, cabezazo al arco, soberbia tajada del Gato Hernández, como entraba le pegó otro futbolista de Barrio Olímpico y otra vez el Gato Hernández, y en la tercera la vencida, el número 15 creo que fue, la mandó a medio del arco, convirtiendo el empate. Qué lindo partido, empató Barrio Olímpico con el Barrio. Lo venimos marcando, no tiene la Valleja, le dejó a él la respuesta para poder ganar allí en el fondo. No puede controlar en el juego aéreo al equipo de Barrio Olímpico si no baja Berrueta, que es el mejor cabeceador que tiene. Y acá, bueno, jugó rifado la Valleja en el fondo, Decí que Hernández salvó en dos o tres veces, pero tanto da el canto del agua. Aquí están 2-2. Vamos a ver si podemos identificar al último que la empujó. Bien, Gonzalo, a ver si me ayuda y me dice quién fue el que hizo el gol, porque verdaderamente era una montonera de área, todos pateaban, el Gato se revolvía como gato entre la leña, hasta que el tercero la empujó al fondo de las redes para poner el empate a los 9 minutos del segundo tiempo. Te escucho.